Porque ya ve que está todo el asunto de la revocación de mandato. Y ya le decía durante el resumen que el INE adelantará la publicación de la ubicación de las casillas. Pero bueno, para hablar de este tema, le doy los buenos días y la bienvenida. Nos acompaña a través de la vía telefónica el licenciado Juan Alejandro Ramírez Hernández, vocal de Organización Electoral del INE Baja California. Licenciado Ramírez, muy buenos días. David, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, sé que hay muchas cosas que platicar del tema de la revocación de mandato vocal, pero la pregunta más frecuente es, y seguramente para ustedes también lo será, pero la que nosotros recibimos aquí en este espacio informativo, licenciado Ramírez, es, ¿y dónde voy a votar? Y de repente, no, y que porque no se sabe, y que ya debería de saber, y ya, ustedes tienen más claro todo esto, ¿no? ¿Qué nos puede decir respecto a eso? ¿Y cómo saber dónde puedo ir a votar para, pues, justamente entrarle a la participación ciudadana en este ejercicio? Bueno, como bien lo indicas, muchas de las dudas que está generando, sobre todo ahorita, ¿no? Ya en los tiempos, ya estamos prácticamente a 15 días de la jornada de revocación de mandato y es dónde voy a ir a votar, ¿no? ¿Dónde puede acudir los ciudadanos interesados en participar en este ejercicio? Bueno, nosotros ya tenemos desde hace una semana en lo que son nuestras redes sociales aquí del INE en Baja California, tanto en Facebook como en Twitter, en INEBC. Ya tenemos publicados los listados completos de dónde se van a ubicar todas las casillas aquí en Baja California. Eso por una parte. Pero también, como ya lo mencionaste, el día de mañana sábado ya el instituto va a activar este sitio, esta aplicación que es Ubica tu casilla, donde los ciudadanos a partir de la de Google Maps, de toda esta aplicación que nos es muy útil cotidianamente, van a poder ubicar de manera muy precisa dónde van a poder acudir a votar, ¿no? Este domingo 10 de abril. Y también una cosa muy importante es que a partir de esta semana ya empezamos también a colocar carteles exactamente en los lugares donde se van a ubicar las casillas. Este domingo ya estamos colocando los carteles donde se indica que ahí, en ese lugar, usualmente la mayoría de los lugares en los que vamos a ubicar casillas son escuelas, que ahí el próximo domingo, 10 de abril, se va a ubicar la casilla. Es decir, estamos haciendo una difusión importante, incluso también en próximos días ya estamos haciendo las gestiones para que en algunos portales de internet también se pueda dirigir, digamos, a la página del instituto, donde también vamos a tener publicados todos estos listados de ubicación de casillas. Y esa aplicación de Ubica tu casilla es muy práctica, ¿no, licenciado? Porque yo recuerdo que la hemos usado en varios procesos electorales y solamente hay que sacar un dato de nuestra credencial, ponerlo ahí y nos da todo. O sea, nos da la dirección, nos da hasta el mapa, hasta nos dice cómo llegar. Exactamente. Lo único que necesitamos contar es con nuestra credencial para votar, buscar el dato de sección electoral. Y como bien lo indicas, la aplicación es muy sencilla, nos indica de manera precisa la dirección, cómo llegar, el mapa, incluso nos puede llegar a indicar, gracias a esta plataforma de Google Maps, la ruta en la cual podemos nosotros seguir. ¿Para qué? Para poder llegar exactamente al sitio donde se ubica la casilla. Oiga, Lick, ¿y cuál es la cuál es en cuanto a las cifras, la cantidad de personas que, por ejemplo, en un estado como Baja California van a tener la oportunidad de participar? Porque también se ha buscado este comparativo en cuanto cuál es la población que puede participar, que está en el listado, y por otro lado, la cantidad de licenciado Ramírez, la cantidad de casillas que se van a colocar en cada municipio, bueno, en todo el estado, porque digo, estaría difícil que nos detuviéramos en cada municipio, ¿no? Bueno, de hecho sí tenemos casillas en cada municipio, eso sí lo hemos considerado. Nosotros en el estado de Baja California vamos a instalar 1.769 casillas y lo que me referías a la cantidad del listado nominal, tenemos alrededor de 2.900.000 personas, ciudadanos en el listado nominal. Esto es importante, lo que refieres, se han escuchado ahí algunos rumores, sobre todo en redes sociales, de que cada casilla tendría 100 papeletas. Eso es completamente falso. En todas las casillas
Nosotros incluso ya este fin de semana nos llegaron estos 2 millones, casi 3 millones de papeletas aquí para Baja California. Ya están, ya se encuentran en nuestras sedes distritales y ya están listas para qué, para que sean distribuidas dentro de las próximas semanas a los presidentes de mesa directiva de casilla. Y esto que implica que todos los ciudadanos interesados en participar en este importante ejercicio de revocación de mandato van a contar con una papeleta en la casilla que les corresponda. Eso sí está plenamente garantizado para este procedimiento. Y una cosa más, además, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en el pasado proceso de consulta popular, sí vamos a instalar en este caso casillas especiales. ¿Para qué? Para aquellos ciudadanos que se encuentren en tránsito, que se encuentren fuera o lejos de su domicilio este domingo 10 de abril, puedan acercarse a alguna de estas casillas y puedan ejercer también aquí su derecho. Ah, justamente tenemos una pregunta del público respecto a eso, de Elizabeth Espinosa, que decía, David, y si vamos a estar fuera de la ciudad, ¿cómo podemos votar? Pues en las casillas especiales. ¿Y qué habría entonces, licenciado Ramírez? Antes de eso, le quería preguntar sobre el voto desde el extranjero, pero antes de eso, ¿dónde ubico, cómo, en la misma aplicación de Ubica tu Casilla, puedo ver dónde están las casillas especiales de donde esté en ese momento? Así es, también se pueden ubicar, hay un apartado ahí en la propia aplicación donde uno puede encontrar dónde se encuentran las casillas especiales más cercanas. Perfecto, y ahora sí, ¿qué hay respecto al voto desde el extranjero? ¿Va a ser una posibilidad? Sí, va a ser una posibilidad, ya los registros ya están a punto de concluir. Si mal no entiendo, este fin de semana ya es el último día para obtener su registro para el voto en el extranjero. Sí, eso también es una posibilidad. Para mayor información de este tema, pues los invitamos a todos los ciudadanos, sobre todo los mexicanos que se encuentren fuera del territorio nacional, que ingresen a la página del Instituto INE.mx. Ahí hay un apartado de la revocación de mandato donde podrán encontrar de manera muy precisa cuál es el procedimiento. Muy bien, ahora, ¿qué hay respecto a otros temas que siempre que hay un proceso electoral hemos platicado? Estamos esta mañana conversando con el licenciado Juan Alejandro Ramírez Hernández, vocal de organización electoral del INE en Baja California. Y me refiero por un lado, por ejemplo, licenciado Ramírez, a los observadores electorales y por otro lado a un PREP o a un equivalente del PREP. ¿Qué hay respecto a estos dos temas en tanto a este ejercicio? Que bueno, evidentemente todos entendemos que es muy distinto a un proceso electoral ordinario, ¿no? En efecto, sí, este procedimiento sí es muy distinto a un, digamos, a un proceso electoral ordinario, bueno, por una principal razón, ¿no? No están puestos o no se están compitiendo los puestos de elección popular, ¿no? Es decir, no tenemos candidatos, no tenemos partidos, es un ejercicio sobre todo ciudadano, ¿no? Donde los ciudadanos acuden y expresan su opinión en este caso respecto a si el presidente de la República debe seguir en su cargo o se le debe revocar el cargo. Por lo que dices al tema de los observadores electorales, bueno, este es muy importante, es una forma adicional para que pueda los ciudadanos participar con nosotros observando este proceso. Es muy importante que se acerquen al instituto, que participen a través de la observación electoral. ¿Por qué? Porque esta actividad lo que implica es que los ciudadanos no solamente, digamos, participen emitiendo su opinión, sino que observen cómo el instituto está aplicando todos los procedimientos. Son procedimientos similares y con la misma calidad y con la misma certeza que tiene un procedimiento electoral federal, que todos los procedimientos los estamos siguiendo tal y como lo dice la norma, ¿no? Y esa es una de las actividades importantes que realizan los observadores electorales. Pueden estar presentes en el día de la jornada de revocación de mandato en las casillas, observar el procedimiento. Y una cosa muy importante, los observadores electorales pueden presentar un informe donde ellos den cuenta de exactamente todas las cosas que han observado, todas las cosas que se podrían mejorar. Esto es importante decirlo, esta es la primera vez que realizamos este procedimiento o este tipo de procedimientos. Entonces, nosotros como instituto creemos que hay mucho que mejorar, que hay mucho que precisar, y bueno, por eso es importante y por eso estamos haciendo la invitación a los ciudadanos que se acerquen con nosotros y que participen en la observación electoral y que nos ayuden también a ir mejorando y ir perfeccionando todos estos procedimientos. ¿Hay algún cálculo, o no sé si sea parte de una ley, licenciado, de cuándo se podrían dar resultados? Ah, en lo que me dices, en el tema de los resultados, mira, vamos a tener en la misma noche del 10 de abril, al cierre de las casillas, vamos a tener lo que se acostumbra, ¿no? El conteo rápido.
El conteo rápido está considerado para dar las tendencias de los resultados. Vamos a dar dos datos, tanto las tendencias de los resultados, ya sea sobre el sí o sobre el no, sobre que continúe el presidente o que no continúe el presidente, y también un dato también que puede ser muy importante, sobre todo por la cuestión de que es necesario el 40% de la participación. También vamos a medir el porcentaje de participación ciudadana. Y en este proceso no vamos a tener un sistema como el PREP, como sucede en las elecciones federales, pero vamos a tener algo muy similar, pero a diferencia del PREP, que son resultados preliminares. Lo que vamos a hacer nosotros, a partir del mismo domingo en la noche, conforme vayan llegando las casillas a nuestras sedes distritales, es que vamos a ir publicando las actas ya definitivas de resultados. Es decir, ya no van a ser, va a ser una cosa similar a un PREP, pero ya no va a ser preliminar, ya va a ser oficial. Esa es una de las principales diferencias que nosotros vamos a tener en este ejercicio de revocación de mandato, que vamos a ir publicando conforme se vayan generando los resultados ya finales de este del cómputo de los distritos y de este ejercicio. ¿Van a cerrar las casillas 6 de la tarde, entonces, como es costumbre en un proceso? Así es, como es costumbre en un proceso, van a abrir las casillas a las 8 para la votación, y estamos nosotros convocando a los funcionarios a las 7:30, ¿para qué? Bueno, para que se instale, se integre la casilla. Estamos dando ese lapso de media hora, y una vez integrada la casilla con los 3 funcionarios de casilla, bueno, se va a instalar, va a iniciar la votación a partir de las 8 de la mañana y va a concluir a las 6 de la tarde, como nosotros acostumbramos. El proceso de participación es similar a una votación, o como fue también en el caso de la pasada consulta popular. Muy bien. Preguntas del público. Recupero la de Yolanda Ibet. Saludos. Nos dice que si pregunta, licenciado, ¿harán válida la credencial del INE que expiró en el 21? Así es. Las credenciales del INE que expiraron este año, el año 21, todavía son válidas para participar en este proceso, pero ya perderán su validez al día siguiente, es decir, el día 11 de abril, ya no serán válidas. Porque este ejercicio de revocación es para participar el 10 de abril, que lo tengamos bien claro. Licenciado, muchísimas gracias por toda esta información. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Bueno, pues invitamos a todos los ciudadanos a participar este próximo 10 de abril. Este es un ejercicio muy importante. Es la primera vez que estamos haciendo este ejercicio de revocación de mandato. Y también los invitamos a que participen como observadores electorales. La información, todo el procedimiento es en línea. La información la pueden encontrar en la página del INE.mx, en el apartado de revocación de mandato, o en la dirección RM2022-observadores.INE.mx. Perfecto, licenciado, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto si nos permite. Mientras tanto, muy buenos días y excelente fin de semana. Excelente fin de semana, David, y muchas gracias por el espacio. Gracias, es el licenciado Juan Alejandro Ramírez Hernández, vocal de Organización Electoral del INE en Baja California, platicándonos de este ejercicio democrático, la revocación de mandato y específicamente la información para los bajacalifornianos. 8...